Gracias, presidente. Honorable Asamblea de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado, presente. A las Comisiones Unidas de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así como de Transporte Público, fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la iniciativa de reformas a diversos artículos del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes y a la Ley de Vialidad del Estado de Aguascalientes, presentada por la ciudadana diputada María de los Ángeles Aguilera Ramírez y la ciudadana diputada María de Lourdes Dávila Castañeda, en calidad de integrantes del Partido Revolucionario Institucional. En consecuencia, esta comisión procedió a emitir el presente dictamen de conformidad con los siguientes considerandos. Número uno, estas comisiones unidas somos competentes para conocer, analizar y dictaminar la iniciativa mencionada, de conformidad con lo establecido por los artículos 63, 64, fracciones 20 y 21, 74, fracción segunda, 84, fracción primera y 85, fracción segunda de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 11, 18, fracción cuarta y 132 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Segundo, el objeto de la iniciativa consiste en generar las directrices para el uso de la bicicleta, así como garantizar la movilidad para ciclistas a través del reconocimiento de sus derechos y obligaciones, proponiendo para ello la creación del Consejo de Movilidad en Bicicleta como órgano colegiado que promueva las acciones en la materia. Determinación de la Comisión. La movilidad en bicicleta es y ha sido un medio de transporte alternativo en las ciudades. Sin embargo, el crecimiento de los centros de población ha replanteado el papel del Estado en el desarrollo urbano, su ordenamiento y sostenibilidad. Por ello, desde el ámbito legislativo, es indispensable establecer el marco jurídico adecuado que responda a los desafíos en la materia, que se puede simplificar, como el orden entre ciclistas, peatones y, en general, usuarios del transporte motorizado. El Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 7 de octubre de 2013, respecto a la materia que nos ocupa, entre otros preceptos, dispone lo siguiente. Artículo primero. Las disposiciones de este código son de orden público e interés social y tienen por objeto fijar las normas generales de la infraestructura y el equipamiento vial, la movilidad urbana, el tránsito de vehículos y peatones, el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte no contaminante, los estacionamientos públicos y el sistema de transporte de carga y de pasajeros en la entidad. La previsión de normas generales para el uso de la bicicleta representa, en un orden vial, el fortalecimiento de la infraestructura urbana para la movilidad de las personas a través de los medios alternativos. En este sentido, la iniciativa es aceptada para prescribir normas generales, previendo reglas para el uso de la bicicleta, la clasificación de ciclovías, así como las acciones de fomento para su uso. La regulación de la infraestructura vial, el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, alternativo y no contaminante, son acciones planteadas desde el Programa Sectorial de Infraestructura Vial, Movilidad, Transporte y Estacionamientos. De conformidad con el artículo 940 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda como una facultad del Ejecutivo Estatal. En tal contexto, la iniciativa, en su propuesta de creación de un Consejo de Movilidad en Bicicleta, observa la necesidad de promover e impulsar acciones en beneficio de la población en relación con el citado programa sectorial. Con ello, se da certeza para el logro de los objetivos planteados como movilidad sustentable y amigable con el medio ambiente, atribuyendo esta facultad al citado Consejo.
Finalmente, es de resaltar que las propuestas de reforma a la Ley de Vialidad del Estado de Aguascalientes tienen por objeto ampliar los derechos de los ciclistas, así como establecer aquellas conductas sancionables para los mismos. Estas medidas representan acciones de prevención y fomento del orden vial, por ello su importancia. Por lo anterior, sometemos a la recta consideración de este Pleno Legislativo el proyecto de decreto previsto en el dictamen. Es cuanto, diputado presidente.